amigos, hoy voy a hablar de la película 2001, una odisea del espacio. La historia nos cuenta cómo unos misteriosos monolitos han aparecido a lo largo de la historia en distintas épocas, en distintos lugares, y la influencia que han tenido en el desarrollo y en la evolución del ser humano. A lo largo de los años he visto 2001, yo diría que unas 5 o 6 veces más o menos, y en esta ocasión la he querido revisionar para comprobar si mi opinión había variado en algo. Y una vez vista, debo decir que no ha sido así. Sigo pensando lo mismo que cuando la vi por primera vez siendo un crío. Y es que a mí el film me parece un gran montón de mierda. Una película realmente soporífera, inaguantable, un auténtico tostón y un film carente del más mínimo sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Yo, de verdad, a la gente que sufre de insomnio, les recomiendo encarecidamente que dejen a un lado las pastillas, que dejen a un lado los somníferos, el vaso de leche. ¿Qué va? Aquí tienen 2001. Que se la pongan y les aseguro que a los 2 minutos ya se están durmiendo. Ya están caos. Porque de verdad, yo, mira que cuando la veo la película le pongo ganas. Como que, oye, voy a ver 2001, a ver y tal, venga, voy a verla. Y da igual el momento del día en que la pongan, da igual que sea por la mañana, que sea al mediodía, por la tarde, por la noche, da igual. Empieza la película y a los 5 minutos se me están cerrando los ojos. No puedo quedarme despierto, se me queda. Me caigo, se me cierran los ojos. Me tengo que dar un galletón así, algo así, o mojarme la cara con agua o algo, porque si no es que me duermo. Es que me duermo con esta película. Pero bueno, en fin, analicemos la película. Bien, empieza la película. Y lo primero que vemos es a un grupo de monos. Un grupo de monos en pantalla. Y digo, ajá, muy bien, veo los monos, muy bien. Ajá, perfecto, vemos cómo se comportan y tal. Pero bueno, el tiempo pasa. Y miro el reloj y digo, joder, 5 minutos de monos ya. Bueno, vamos a esperar a ver a dónde va esto, vamos a ser pacientes. En fin, siguen ahí los monos en pantalla. Sonriendo y tal, haciendo monerías, haciendo estupideces. Perfecto, bien. Miras otra vez el reloj. Joder, 10 minutos de monos de los cojones en pantalla. Bueno, vamos a esperar, vamos a ser pacientes, a ver si esto avanza, si la película va a alguna parte o algo. No va a ninguna parte. Se pasa un cuarto de hora, señores, con los monos de los huevos en pantalla. Pero, ¿qué viene esto con? ¿A qué viene esto? Vale que este hombre, el Kubrick, quería contar la relevancia del monolito, ¿no? Lo que supone un antes y un después a la hora de la evolución, ¿no? Y tal. Por eso luego descubren, después de contactar con el monolito, descubren las herramientas y luego vemos el salto, el tema espacial y tal, vale. Pero coño, reduce esta parte. Reduce toda la película, porque toda la película, esto es una constante. Se alarga en exceso por todas partes. Y escenas que no vienen a cuento. Pero macho, de verdad, a la hora de editar la película, usa las tijeras. Esto se podía haber contado perfectamente en menos de 5 minutos. Que se hace tan pesada, insoportable. Yo de verdad cuando la estoy viendo digo, me habré equivocado de película y habré puesto el planeta de los simios. O yo qué sé, o estaré viendo un documental de monos del National Geographic o algo de esto, porque es que si no, no me lo explico, coño. Qué pesada la parte de los monos, coño, qué pesada. Y luego nada. Luego termina esta parte, vale, termina esta parte, gracias a Dios ya la Virgen termina esta parte. Y saltamos a la parte de la estación espacial y tal, vale, muy bien. Y aquí nuevamente se repite lo mismo. Escenas que no vienen a cuento. Como la parte en la que tiene la conversación el astronauta con la hija. Señor, ¿a qué viene eso? ¿A qué viene eso? Que no aporta nada a la trama, no aporta nada a la película. Y se alarga. Y ves al tío hablando con la hija. ¿Qué quieres de regalo para tu cumpleaños? Pues quiero esto. Pero coño, tío. Edita esto. Métele tijera. Es que se alarga. Y tú dices, ah, y dale, y vuelta, y sigue, y no para, y no termina esta secuencia de los cojones. Y es que el hombre, de verdad, parece que todo lo que ruede lo quiera poner al final, montar al final de la película. Qué pesada. Y luego nada. Luego viene la parte de la reunión y tal, en la que se desvela que todo es una cortina de humo, que se desvela las verdaderas razones de su viaje, ¿no? Para encubrir el tema de la aparición en la luna del monolito, ¿vale?
ahí se vuelven a alargar, pero vamos a dejarlo, se alargan en todo, pero en fin. Y luego nada, llega la parte de los astronautas en la luna, ¿no? Con el monolito ahí se sacan una foto, ah, bien, perfecto. Y de repente se oye un pitido de estos molestos para el oído humano, y cortan la película, cortan corriendo y dicen, coño, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Cortan la película y saltan otra vez en el tiempo 18 meses en adelante. Al principio fue de los monos al tema de la época espacial y tal, ¿vale? Y aquí nuevamente hacen lo mismo. Cortan de repente y dicen, ¿qué pasó? Y los personajes y... Nada, 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 cortan y avanzan así. Así despacha el hombre la película. Y uno se queda diciendo, pero, ¿en serio? ¿En serio esto me estás contando? ¿Esto está pasando de verdad? Nada, termina esta parte. Y enlazan con los dos astronautas, ¿no? Y esta parte de la película se resume perfectamente en ver a unos tíos corriendo, comiendo y haciendo el mantenimiento de los ordenadores de a bordo, viendo los datos y tal. Nada más, no hay nada más. Y secuencias nuevamente absurdas, como la parte en la que el tío está tumbado en la cama y le llega una felicitación por videoconferencia y tú dices, ¿pero qué viene esto? ¿A qué viene esto, señor? Es que de verdad, yo cuando veo la película tengo una ansiedad tremenda, una ansiedad, pero no por lo que estoy viendo en pantalla, no por la trama, por los personajes, no, no. Es porque se me hace insufrible, se me hace insoportable. Miro el reloj y digo, joder, si solo han pasado 10 minutos de película, y sigo viéndola y vuelvo a mirar el reloj y digo, señor, si solo llevo 40 minutos y parece que lleve 3 horas, es que me pone de los nervios, me pone... que no puedo con esta película, no la trago, se me hace insufrible. Pero bueno, como digo, esta parte se hace un auténtico tostón. Y ya cuando ves secuencias como cuando el tío va a rescatar a su compañero en la cápsula en Eva, ves al tío ahí y se va acercando al compañero y tú dices, ajá, perfecto, bien, lo veo, ajá. Pero coño, mueve el culo porque esto se hace lentísimo, se hace insoportable, mueve el culo, tío. Pero nada, sigue acercándose, joder, macho, de verdad, acelera, es que no hay por dónde coger esto, se hace tan lento, se hace tan pesado, se toma el hombre este con una parsimonia, con una lentitud, señor, qué aburrimiento de verdad, pero qué aburrimiento, mi madre, qué más, que no puedo con esta película, no puedo, y ya cuando llega la parte final cuando llegan a ese viaje psicotrópico que se pega el tío con la vagina espacial, yo ahí ya me pierdo, de verdad, si ya el resto de la película no lo entiendo. Cuando llega a esta parte, el film necesita urgentemente, pero corriendo, unas instrucciones, necesita un manual o algo, porque qué va, no lo entiendo, ni yo, ni seguro que mucha gente le pasa lo mismo. Es que, en serio, aquí perdieron el norte, yo no sé si el Kubrick fue fiel a la obra de Arthur C. Clarke, no lo sé. No sé si la película es una fiel adaptación o aquí añadió cosas por cuenta propia, ¿no? Pero a mí me parece una auténtica ida de olla de la película, una auténtica locura que no tiene más mínimo sentido. Y cuando llega a esta parte final, como digo, qué va. Yo esta parte solo se la explico, solo la achaco a un viaje de ácido que se pegase el tío o algo, porque o un porro en mal estado o algo, sí. Se habrá tenido que meter, no sé, alguna droga caducada, o como digo, que le sentase mal, porque si no, no se explica. Y de verdad, que no descarto el tema del porro o algo, porque el éxtasis, porque la época en la que se rodó la película era la época de los hippies, y bueno, ahí estaba, ¿no? El amor libre, las drogas y tal. Y sinceramente, para mí, ¿qué pasó eso, no? A mí que el hombre se metió a algo chungo, algo malo, le dio algo, le dio una reacción inesperada y el tío se quedó ahí medio loco, porque si no, no se explica. Ves ese viaje de colorines y tú dices, pero ¿qué viene esto, Dios bendito? Que no entiendo nada. Cuando ves al tío de repente que se ve a sí mismo anciano y se ve luego en la cama y luego se convierte en un feto. Tú dices, pero, ¿qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? A ver, ¿qué quiere simbolizar este hombre? No sé, una especie de renacimiento, de ciclo de la vida o algo así.
Es que no lo entiendo, de verdad, ¿no? Necesito unas instrucciones corriendo esta película. Yo una ida de olla a esta película, vamos, es que no tiene sentido alguno. Y luego ves partes de, por ejemplo, cuando ves a Hal cantando, no, mi madre, yo creía que no podía haber visto nada más vergonzoso, que ya lo había visto todo, que era imposible que este hombre de Kubrick metiese más la pata, ¿no? Que estaba curado de espanto. Pero no, veo a Hal cantando, mi madre, señor bendito. Es que en ese momento me dieron ganas de coger la puerta y largarme. De largarme al carajo, porque de verdad, señor, señor. Qué tostón de película. Y luego la música, ¿vale? Hay temas que están bien, que están muy bien y demás, sí. Pegan, pegan con lo que está haciendo. Pero, macho, ¿cómo se alargan? ¿Cómo se alargan? Es que parece que estáis viendo un concierto, que hayas entrado en la ópera o algo. Dices, joder, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto, señor? Y luego hay temas como el de la luna, ¿no? Ese que se escucha que es una auténtica basura. Y pesado, y tú dices, pero, ¡qué pesado! Y luego, pues, aquí los actores no pintan nada, no pintan un coño. Porque no tienen la más mínima relevancia para la trama, porque todo, aquí, la película carece de guión. Son poco texto el que tiene la película, y esto en un film de 2 horas y cuarto. 2 horas y cuarto, señor bendito, 2 horas y cuarto. Es muy importante, es grave. Porque coño, no es una película muda, es una película sonora. Y aquí este hombre pierde el tiempo con planos del espacio, con la respiración del astronauta que parece Darth Vader. Y con el tema de los monos y la musiquita, pero tío, poner texto a la película, que los actores tengan algo que decir, coño. No, qué va, qué va, qué va. No tiene nada. No tiene una mierda de texto, así que aquí los actores no pintan un carajo, no pintan nada. Y yo de verdad, esta película, es que es insoportable, insoportable. Mira que le pongo ganas, voy a verla, pero qué va, qué va. Se me atraganta, se me hace un nudo en la garganta y no puedo con esta película. No puedo. No puedo. Yo soy consciente de que este film le gusta a mucha gente, ¿no? Que lo catalogan directamente de obra maestra, incluso de la mejor película de la historia del cine. Y vaya por delante que esas personas me merecen el máximo de mis respetos. De verdad lo digo, porque así es como lo pienso. Pero con esta película o con cualquier otra. Pero no es mi caso. A mí esta película me parece una auténtica basura. Una basura. Y una de las películas más sobrevaloradas de la historia del cine, al igual que su director, que sí, bien, tiene alguna película que me gusta, pero nada más, creo que este hombre está sobrevaloradísimo. Y soy consciente también de que hay mucha gente que opina como yo, y la catalogan de basura infumable. Pero por el miedo al que dirán, por el miedo a que le pongan a parir, le pongan a caer de un burro, pues se callan y pasan por el aro y dicen que la película es maravillosa, maravillosa. Es una pasada, aunque no sea lo que piensan realmente. Yo de verdad, esto no me parece bien. Creo que todo el mundo debería defender su opinión independientemente de lo que opine el resto. Así de claro lo digo. Así que yo voy a dar mi opinión siempre sincera, allá donde haga falta. Aquí o en la China, me da igual. Voy a opinar sinceramente lo que a mí me transmite la película de turno, y en este caso 2001, no la soporto. No la soporto. Y finalmente, yo al fin le voy a dar un 0. Hasta la vista, baby.